Hoy os traigo el book haul del mes de febrero, que son un montón de libros. Y bueno, primero voy a empezar antes de que se me olvide con un nuevo en digital, que fue el Rost en la ucm de M.A. Álvarez, os dejaré la portada por aquí o por aquí, que es de una lectura conjunta que hemos hecho en este mes de febrero. Ya veréis o habréis visto la review. Y bueno, eso, la portada. Luego también la segunda parte de seis de cuervos, que es Leino de Ladrones, de ley Bardugo. Aquí lo podéis ver: que es de Editorial Hidra, tapa dura, rojo, que el anterior era negro, y con la portada también es rojo. También tenemos: este fue de un intercambio, Los hijos de los ángeles caídos, La doncella de la sangre, que es la primera parte, creo que es de una biología, eh, que en breve me llegará la segunda. Y bueno, es de Ana Estauros. También tenemos eh, Todo bajo el cielo de Matilde Asensi, que odio que venga con estas pegatinas ya que luego queda fatal quitarlas. Es de quitarlas. Este editorial Bucket de Editorial Planeta. También tenemos Carrie de Stephen King, de Editorial de Bolsillo, que como ves, está ahí la marca de bestseller. Tenemos el cuarto y el quinto de Harry Potter, que es Harry Potter y el Cáliz de Fuego y Harry Potter y la Orden del Fénix. Este ya está leído, ya habréis visto habréis la reseña y bueno, este es el que me lo voy a leer ahora en marzo. Tenemos también este número de Francisco Ibáñez, de Mortadero y Felemón, que viene la historia de Mortadero de la Mancha, Prohibido Fumar y el Carnet al Punto y una historia de Rompetechos. Las podéis ver ahí. Tenemos también el mapa del tiempo. Este es un intercambio también de Félix J. Palma. Que tiene buena pinta. Es de editorial, de alianza editorial. Tenemos también Latidos, de Frank Lied, que este es el mismo autor que Paranoia, que es un libro que me encantó, ya que es el total y una paranoia muy grande. Pues tenemos este que tiene muy buena pinta Que es de Círculo de Lectores Luego nos vino de regalo No tendría que enseñarlo Pero lo enseño porque nos vino de regalo No lo pedimos Este de Miguel Ángel de Villa De Este país merece la pena De Telecinco y Mandarina Del Círculo de Lectores Nos vino de regalo También nos vino Bueno pedimos en el Círculo de Lectores La primera parte de una trilogía que es eh, verbo, Versos, Canciones y Trocitos de Carne 1, Memento Mori, de César Pérez Gellida, Gellida que, es, que se diría Gellida, es la primera parte y tiene muy buena pinta, la verdad. Otro de los libros que me ha llegado ha sido este, de Francisco Ibáñez de la Colección, que trae todas estas partes y trae que es de 1968. También tenemos. A ver si los voy a coger. Eh, Bull's Library, de La Bella y la Bestia, que es una colección de citas literarias que ha hecho Bella de todos los libros que he ido leyendo. Y le tenía muchas ganas. También, como en el mes de marzo estoy haciendo 12 meses 12 libros, en marzo, como os decía, tocaba un clásico. Y así, para cerrar una saga, he escogido a través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carlos, que sería como la segunda parte, por así decirlo, de Alicia en el País de las Maravillas. Y también tenemos que me llegó en una cajita literaria: La llaman La Niebla, de René A. Diez, Editorial Nocturna. Otro de los libros que me ha llegado en una cajita mensual, en una caja literaria, es Cuídate de mí, de María Frisa, Frisa perdón de Plaza Janés. Dicen que es la novela negra del año. Y bueno, este es otro de los libros que me ha llegado. Bueno, os enseño los últimos libros que he recibido este mes. Por una parte, El misterio de Salem Slot de Stephen King, de Editorial de Bolsillo. Este año me he propuesto leer un libro al mes de Stephen King. En febrero leí Carrie. Me faltó enero, que estoy leyendo en compensación el libro de Me Saldrá del de Resplandor por el mes de enero. Y bueno, estoy entre leerme este y leerme la mal. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora, otro que tengo, de esos de... O es la de Stephen King. Por otra parte, la segunda parte de Los Hijos de los Ángeles Caídos, que esto fue de un intercambio de libros, es el heredero Oscuro de la Sangre de Aja Treuros, y viene además con marcapáginas. Así que genial. Luego, con el afán de seguir leyendo colecciones, tenemos el tomo número 4 de Relatos Teoríficos de Junji que aunque son historias autoconclusivas, es como una especie de colección, y trae cuatro historias, y por último, que me viene en una cajita literaria, ¿vean? el principio de una saga, que es eh, de la saga El Nacimiento de la Emperatriz, el número 1, El Bosque de los Mil Farolillos, de Julie C. Dow, de Editorial Roca. Y bueno, estos son todos los libros que he recibido en el mes de febrero. Espero que os haya gustado el vídeo, que le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.